Sí, Chi, como te decía, estoy muy clavado con el juego de Churuku del PlayStation. Ah, ya estamos grabando. ¿Por qué no me dices su momo, eh? Bueno, hola maníacos y maníacas y a todos mis amigos de la Sociedad Secreta de Retro Gamers, ¿cómo han estado? Espero que bien. ¿Me extrañaron? Porque yo sí a muchos de ustedes. Y como lo dice el título, me di un tiempecito y me puse a pensar, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué video? Ay, se me ocurrió mostrar mi Nintendo 64 y una pequeña colección de juegos de la misma. ¡Y comenzamos! Veamos primero la consola. Como pueden ver, está bien conservada. La entrada para la corriente eléctrica, para conectarlo a la televisión. Los puertos de entrada para los controles. Ah, cómo me encanta ver ese logotipo. Nintendo 64. Y claro que sería del 64 sin su Expansion Pack. Porque hay juegos que únicamente arrancan con este aditamento y otros les agrega mejores gráficas. ¿Y qué sería del 64 sin su eliminador de corriente eléctrica? Y además de eso, ¿qué sería del 64 el eliminador de corriente eléctrica sin el control? Claro, no sería nada, sería inútil tener la consola y no tener el control para jugar. Ah, qué nostalgia. Como que me dieron ganas de jugar, maníacos. Wow, ese color rojo me está llamando. Ah, el botón Z para los juegos de shooter. Y aquí está la entrada de la Memory Card, o mejor conocida como el Controller Pack y el Rumble Pack. Bueno, maníacos y maníacas, ahora sí pasemos a nuestra sección que nos interesa: los videojuegos. El primer cartucho que puse en mi 64 fue Super Mario 64. ¿Quién iba a decir que del 2D a la tercera dimensión Mario aún nos seguirá sorprendiendo? Y créanme que este juego me sigue gustando a pesar de los años. Me trae gratos recuerdos. Y las gráficas son muy coloridas. Gran libertad de movimiento. Y acabar con Bowser es lo más divertido, ¿eh? Aventarlo hacia sus propias minas y hacerlo volar. ¡Yuh! Quiéranme que este juego es un clasicazo que recomiendo bastante. ¿Y qué sería Mario sin las carreras, verdad? ¡Jiji! Mario Kart 64, del Super Nintendo a los 64 bytes. ¿Qué puedo decir? Tiene grandes escenarios, muy coloridos, música muy bien ambientada. Podemos elegir 8 personajes. Y si se juega de 2 o más personas, la diversión es garantizada. Amo este juego, ¿eh? Me entretiene bastante. ¿Se acuerdan de mi video anterior de mi Nintendo DS? ¿Se acuerdan del Ridge Racer? Si dijeron que sí, aquí está la versión del 64. Aquí los autos no son reales, pero la movilidad es muy suave, muy fluida, tiene muy buenas melodías, muy buenos efectos de sonido.
y las pistas son bastante variadas, aunque son pocas, pero aún así la dificultad va aumentando poco a poco y hasta pueden descubrir también autos. También recomiendo este super juegazo. De seguro este juego que voy a mencionar no lo conocen, o tal vez algunos sí. Hablo de San Francisco Rush Extreme Racing. ¿Qué es San Francisco Rush? Se preguntan. Como ya les dije, es un juego de carreras que no hay autos reales tampoco, pero está basado en los mismos. Lo que sí es real es que el juego se ambienta en la ciudad de San Francisco. Las pistas son bastante grandes, saltos exagerados y se ponen las muertes activadas. Ahí la dificultad aumenta, Y este juego tiene secretos ocultos, como por ejemplo, si encuentran todas las llaves, pueden abrir, yo que recuerde, dos autos, y si ganan el campeonato, un tercero. Y había un truco también para abrir una séptima pista, Alcatraz. Y créanme que este juego lo recomiendo también. Si quieren un juego super arcade, esto es lo suyo. Las melodías, pues hay unas buenas y otras malas. ¿Y qué sería del Rush sin su secuela, verdad? Rush 2 Extreme Racing USA es similar a su antecesor, pero aquí la diferencia es que se ambienta en las ciudades de Estados Unidos: Los Ángeles, Hollywood, Seattle, Nueva York. Y aquí sí hay más autos. Aquí tenemos la, ¿cómo se dice?, la opción de personalizarlo a nuestro gusto, desde cambiarle los tapones, el motor, el sonido del claxon, el color. Que son muy pocas las opciones, pero valen la pena. Este juego también vale la pena jugarlo. Tiene también tenemos que buscar las llaves escondidas, las aguas en lata de Taicho. Ya me hicieron confundir. Taicho, Miss Peach. Bueno, las latas de refresco. Y podemos abrir otros autos. Aquí eran como 5 o 6 ocultos. A lo mejor este juego le puede gustar a Miss Peach. Yoshi History. Un juego en 2D que combina tercera dimensión también. Los escenarios muy bien hechos, muy coloridos. Tenemos la capacidad de, bueno, sí, la capacidad de elegir a nuestro Yoshi favorito, desde el verde, rojo, rosa, negro, blanco, los Power Rangers. No, pero en serio, es una pasada este juego, Y este juego le puede fascinar a mi amigo Leo 19-2000, mejor conocido como Game Lad. Pokémon Stadium. ¿Quién iba a decir que los Pokémon se iban a ver en tercera dimensión? Muy bacanos, muy sugoi. Y si tienen el, ¿cómo se llama?, el aditamento para transferir los datos de los juegos de Game Boy, el 64, sus Pokémones, no, ya ganaron el juego, Para este juego también adentro tiene minijuegos con los Pokémon. Es bastante divertido, muy sugoi, se los vuelvo a repetir, y recomiendo bastante. Y les recomiendo que se echen una batalla con sus amigos. Créanme, nunca se aburrirán. Ahora pasemos con los de primera persona. Turok Dinosaur Hunter. Este juego, qué decir. Grandes gráficas, buenas melodías, efectos, buenas armas. Pero lo que sí es muy confuso en ocasiones. Te pierdes en el mapa.
Pero en sí, tiene grandes secretos por descubrir. Y habrá un juegazo también. Fue uno de los juegos de primera persona que me fascinaron más que nunca. Fue GoldenEye 007. Basado en la película del mismo nombre con Pierce Brosnan. Este juego me encanta porque, como dije, o voy a decir, tiene grandes melodías, escenarios en 3D, está basado en la película, desde la selva hasta un cohete espacial también. Y creo que también había uno en una pirámide. Y la verdad, este juego me gusta hacer volar a los soldados. No es muy violento, pero hacer volar a los soldados con las minas, hacerlos explotar, cómo gritan, me divierte eso. ¿Y qué sería de GoldenEye sin Perfect Dark? Como dijo el amigo Valcroft, ¿quién dijo que los juegos con heroínas no vendían? Claro que sí venden. Aquí nuestra amiga Joanna Dark, una espía muy profesional y muy sexy además, también maneja armas. Hay escenarios muy bien ambientados, muy buenos detalles. Tenemos que, yo que recuerdo, era detener a una empresa llamada Data Dine para impedir que conquistaran el mundo o algo así. Pero también se puede jugar de multijugador y también es muy divertido, ¿eh? Y el Duke Nukem 64, ¿qué puedo decir? También tiene muy padres escenarios, es una adaptación de PC, aunque le quitaron muchos elementos, ¿verdad? Pero sus razones tiene. Pero aún así, también se puede jugar de multijugador, acabar con los cerdos. Oink, oink. Sí, te vamos a acabar contigo, Ulón. El de Dragon Ball, ¿no? Hacer los pedazos, acabar con alienígenas y demás. También recomiendo este juegazo. Bueno, queridos maníacos y maníacas y amigos de la Sociedad Secreta de Retro Gamer, espero les haya gustado este video, se hayan reído. Y quiero aclarar que estos cartuchos son 100% originales. Y pues me divertí haciendo este video para todos ustedes. Quiero mandar un gran saludo a todos mis amigos, suscriptores y a los que ven mis videos, pero no los comentan también, ¿verdad? No se pierdan de mis demás sorpresas, de mis demás videos. Y recuerden, estamos en contact. Y ¡sayonara! ¡Hija! ¡Y viva el 64!